Hola, molt bona vesprada. Així estem un dia més en el temps de magazín de Telesafores, saludem des de l'hotel en Spa RH Bairén de la platja de Gandia. Avui anem a posar damunt de la taula una qüestió que no és la primera vegada que la tractem en aquest temps de magazín, però hi ha novetats. La veritat és que continua treballant-se al voltant de la malaltia de la fibromiàlgia i fatiga crònica, síndrome de fatiga crònica. Això es du a parlar de l'associació que tenim a la Safor, AFISA, amb una presidenta que, a més, és la presidenta de FEDAFI, que és la Federació Nacional que aglutina totes les entitats que treballen pues, per a recolzar a les persones que pateixen fibromialgia. Hi ha novetats, algunes no tan de caràcter tan positiu, però sembla que no perdem l'esperança i és que anem així de dubtes, perquè sembla que un compromís polític s'ha perdut per el camí. Anem a entrar al detall i es presenta a les convidades d'este programa d'avui. Clar, acabo d'anomenar-la i és presidenta d'AFISA, Luisa Arias. Luisa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida de nuevo a este tiempo de magazine. Nos gustaría que fuera para decir que se están cumpliendo vuestros objetivos, pero no es así. Ahora entraremos al detalle, pero seguís luchando y eso es el aspecto positivo. Has venido, Luisa, acompañada por dos compañeras. Irene Muñoa, miembro de AFISA. Buenas tardes. Y Bernadette Albite, también miembro de AFISA. Bernadette, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo la primera pregunta, porque recuerdo la última charla que tuvimos desde pues, Ana Barceló, actual consellera de Sanidad. Tuvisteis una charla hace un tiempo. Os comentó que se comprometía a crear esa unidad específica para atenderos los diagnósticos a los pacientes. No ha sido así. En una última reunión ha dicho que no considera prioritario, no lo considera una enfermedad. Te lo comentarás. Antes de entrar al detalle, ¿seguís confiando en los representantes políticos o habéis perdido toda la confianza en políticos? A ver, confiar del todo, si te somos sinceras, no llegamos a confiar del todo. Sí es verdad que hay políticos que son personas, que independientemente de su ideología, y a fecha de hoy no lo siguen demostrando, y que siguen cogidos a lo que se aprobó en el 2018, la proposición no de ley para crear esta unidad, sí. y la revisión del manual del 2014, del protocolo. Pero nos hemos encontrado con otra parte de otros grupos, en este caso del grupo de Ana Barceló, en el cual nos dice que no. Ajá. Que no. Porque hubo una reunión hace unos días. No, hemos trabajado desde la federación, una vez pasadas las elecciones, nos pusimos a trabajar otra vez en el tema, a ver qué estaba pasando, si se estaba trabajando, si se estaba realizando esos compromisos que adquirieron, sí. Y realmente nos hemos dado cuenta que no, que no se han trabajado. Se han puesto en marcha, según ellos, algunas cositas puntuales, como es el paciente experto, se ha convocado, pero yo, a ver, vamos a ver, desde realmente al colectivo de fibromialgia no le ha llegado, porque parece ser ha llegado a los pacientes crónicos, a enfermos crónicos, enfermedades crónicas. Sí. Pero no sé, según la portavoz de Sanidad del Grupo Socialista, se está haciendo ese tipo de cosas, pero ese tipo de cosas, desde luego, a las personas con fibromialgia y a las asociaciones no nos ha llegado. No llega nada. No llega. Y si ha llegado, habrá sido alguna asociación cercana a Valencia, porque lo que es el alrededor de la Safor, la Ribera y demás pueblos de que estamos dentro de la federación, no se ha llegado nada ni se le ha comunicado nada, sí, a ninguna asociación. Con lo cual creemos que eso está ahí. Las últimas reuniones que hemos tenido nos siguen diciendo que bien, que sí, tal, pero nos faltaba la consellera. Necesitamos saber la respuesta de la consellera. La consellera, pedimos cita, la consellera nos deriva a la directora general de asistencia sanitaria. La directora general de asistencia sanitaria nos deriva a otra directora, a otra persona, donde nos dicen que bueno, pues que no podrían hacer mucho más, que se iba a estudiar, pero que no nos prometían nada. Nosotros seguimos insistiendo que queremos saber las respuestas de la consellera, que queremos que la consellera nos recibiera y nos lo dijera a nosotros directamente qué es lo que está pasando, ya que ella es la que tiene la última palabra. Claro. Se reunieron mis compañeras, yo no pude asistir por problemas de salud, pero estuvieron mis compañeras, las cuales me trasladan que la consellera automáticamente ya les dijo que no se iba a realizar la unidad multidisciplinar de diagnósticos diferenciales. ¿Por qué motivo? Pues según ella dice, esta enfermedad no se estudia.
no se estudia, no está en la universidad, con lo cual no existe. Al no existir, no hay médicos preparados para ella. Con lo cual, ahí se contradice, porque yo creo que debería de tener un poquito más de inteligencia. Supongo que la tendrá para algunas cosas, pero para esta parece que se niega, digamos, de alguna manera a ver la realidad, ¿no? Y es que es una enfermedad reconocida en la OMS desde el 92. Eso es decir, está reconocida como enfermedad. Exacto, con lo cual, si está reconocida como enfermedad, sí existe. Lo que no existe es, la voluntad de trabajar con un colectivo, el cual, por no existir unas pruebas, digamos, fiables, que sí que existen, pero que no se quieren hacer, no se quieren realizar, no se quieren reconocer, ¿qué pasa? No nos ponen dentro de las universidades. ¿Qué otra cosa? Hace unos años las universidades se ponen en contacto con el colectivo de fibromialgia para hacer estudios, para hacer tesis, para hacer demás. Otra cosa es que luego el profesor de turno o el profesor que corresponda la admita o no la admita. Pero si se hacen, porque a algunas asociaciones no le han hecho las propuestas. Sí. Entonces, ¿qué te encuentras con que nos dice que no existe, que con ese motivo no se va a hacer? Que lo único que va a hacer es incluirnos dentro de una red de dolor crónico que se va a realizar para las unidades del dolor. Y esa no es la solución. Esa no es la solución, y te digo por qué. La respuesta de los médicos anestesistas de las unidades del dolor nos dicen que a los enfermos de fibromialgia no nos pueden atender. O sea, nos atienden, sí, pero es en un dolor puntual. O sea, un paciente con fibromialgia tiene hernias discales, tiene artrosis, tiene otras patologías, donde sí se puede pinchar ahí, filtrar o hacer un tratamiento específico para esa zona. Sí. Pero ¿qué pasa con todas las demás? Nos automedican, nos polimedican una cantidad exagerada de medicación que no sirve para nada, y sin embargo quieren, que es lo que nos dicen, que el médico de familia es el que tiene que hacer el diagnóstico. Señora, si el médico de familia no está preparado porque desconoce la enfermedad, como usted bien dice, no se ha estudiado, ¿cómo derivan algo que se debería de preparar a los profesionales desde la consellería a médicos que no tienen preparación para atendernos? Claro, estamos hablando de muchas patologías. En este caso, Irene Bernadet, para ir mezclando un poco todos estos trámites, esas relaciones con los responsables que han de demostrar la voluntad, pero también llevarlo a hechos. Estamos hablando de patologías que complican el día a día. O sea, estamos hablando de una enfermedad real, que en vuestro caso sufrís real, también. Muy real, y que te complica bastante, porque son dolores continuos, dolores de varios tipos, que hay veces que te atacan todos juntos, que es insoportable, pero en el día a día puedes contar con los dedos de una mano los días que no tienes dolores. Y eso, quieras que no, te limita en mayor o menor grado, dependiendo del día, pero te limita mucho. Y la única solución que tenemos, pues, son medicamentos, parches de morfina, ansiolíticos, pero no tenemos un tratamiento adecuado, porque lo que nos arregla por un lado nos hace daño por otro. Sí. Porque no es un tratamiento para concretamente esa enfermedad. Claro, vosotros lo que necesitáis, como afectadas por la fibromialgia, es esa unidad, ¿no?, específica. Sí. que os atienda. Y ya no solo es el problema, yo creo que a mis compañeros les pasa lo mismo, porque yo, en mi caso, no es solo fibromialgia, no es solo la fatiga, no la sensibilidad química, es que yo tengo epilepsia, tengo muchísimas otras enfermedades que asociadas me complican la vida todavía aún más. Yo he pasado por eso que dice la señora Ana Navarro, del tema de la unidad del dolor, y los médicos de la unidad del dolor me han dicho personalmente: contigo no podemos hacer nada, es que no hacemos más que pincharte, y es que pincharnos supone meternos anestesia en los nervios del cuerpo. Entonces hay que pasar todo ese proceso, y eso no nos ayuda, porque a mí, en mi caso, no me hace nada. Sufrimos para nada, y necesitamos a alguien especializado que nos traten como nos merecemos, que ya está bien de sufrir. Claro, escuchándoos, por ejemplo, lo último que acaba de decir Bernadette, Luisa, es tan claro y tan evidente que la consellera no lo entiende. No lo entiende porque dice que, como es algo que no se ha estudiado, no hay profesionales en la Comunidad Valenciana preparados. Nosotros le demostramos que sí, que existen, sí, porque en Sevilla, en Virgen del Rocío, hay una unidad. Entonces, nosotros no pedimos que nos tengan a todos los enfermos, a los 204.000 afectados que hay en la Comunidad Valenciana todos los días allí, pero sí que nos hagan los diagnósticos diferenciales reales, bien hechos, para que el médico de familia nos pueda atender en condiciones, porque se enmascaran.
O sea, una enfermedad se enmascara con la otra. Si hay una fibromialgia, hay un síndrome de fatiga crónica y hay grados, diferentes grados de afectación en estas patologías, lo que no se puede hacer es decir, tienes una fibromialgia grado 3, cuando a lo mejor tiene un grado 1 o un grado 2. Entonces, en ese grado, una persona con grado 1 o grado 2 puede hacer una vida medianamente normal, pero una persona en grado severo no puede trabajar. Entonces, solicitamos que se haga el diagnóstico correctamente, bien realizado, de las diferentes patologías que existen del sistema nervioso central, ¿para qué? Para poder reivindicar y que tengamos acceso las personas que puedan trabajar a un puesto de trabajo adaptado, a una discapacidad para poner, tener derecho a que su puesto de trabajo se le adapte o acceder a otros puestos de trabajo accesibles para ellos, como cualquier otra patología. Sí. Entonces, eso es lo que no entendemos, el por qué se nos niega. Se nos dice que está la de San Vicente, vale, sí, está la de San Vicente ha dado un bajón tremendo. O sea, se están dando las altas a los afectados de fibromialgia, porque este doctor, a mí personalmente, no, me lo ha dicho, la sanidad pública no quiere ver a enfermos con fibromialgia, porque resulta que tiene que estar una hora con cada paciente, más luego si tiene, son personas con problemas psiquiátricos. Señor, sí. Vamos. Es que te lo derivan a eso, a tema psiquiátrico. Es que... tema psiquiátrico. Claro, es que el problema yo, como sigo diciendo en mi caso, no solo tengo el tratamiento para la fibromialgia, porque tengo prótesis de rodilla, también tengo mórficos, porque estoy tomando morfina. Es que también nos mandan al psiquiatra y nos inflan a pastillas para dormir y para que no tengamos depresión, porque lo que tenemos es una depresión, no es una depresión, señor, son dolores. Estamos muertas de dolor todo el día. Y que nos vean bien por la calle, que nos digan, es que tienes muy buena cara. No es que tengamos buena cara, es que el problema es que nos tenemos que habituar tanto al dolor que intentamos empezar a hacer un poco de vida, porque si no estaríamos en casa metidas todo el día. Claro, lo triste es tener que aprender a convivir con ese dolor, porque no hay una respuesta. Triste y difícil, pero es una realidad que tenemos y tenemos que luchar con ello, pero hay momentos en que no puedes luchar solo, necesitas un apoyo y una ayuda. Y yo me pregunto, si la fibromialgia es una enfermedad reconocida por la OMS desde 1992, ¿por qué hoy, en 2020, no hay estudios, no hay médicos preparados ni mínimamente para atender a esos pacientes con fibromialgia? Porque no es una enfermedad reconocida de ayer ni del año pasado. Hace 28 años. Son muchos años, digo yo, que se podía haber puesto un poco de voluntad para ayudar a esas personas que estamos sufriendo y poder darnos una mínima esperanza, una mínima salida, que no sea solo drogas y ya te apañarás, o que vayas a una consulta de un médico y que te diga, hija, es que con lo que tienes, ¿qué quieres? Es normal que te duela, es frustrante. Claro, se requiere una... ¿Ibas a comentar? Sí, es que iba a decir que yo... Creo que igual que mis compañeras nos sentimos más que personas con necesidades, números. Somos como números, porque yo he llegado a llegar al médico y decir, es que me da vergüenza bajar a decirte que es que me duele, esto me duele lo otro. Mi médico me regaña porque dice, es que tienes que bajar cada vez que te encuentres mal. Pero, ¿qué voy a decir? Hoy me duele un dedo, es que mañana me duele la rodilla, no, es que ahora me duele la espalda. Sí. Es que nos miran raro, nos miran raro. Claro, y a pesar de estar reconocida como una enfermedad desde el 92, desde hace 28 años, reconocida la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica como enfermedad, pero no como discapacidad. No, no. Tenemos un problema añadido. Ahí está. Mira, la fibromialgia en el baremo de discapacidades no existe. Existen los síntomas y los síndromes, pero en sí la palabra fibromialgia no existe como enfermedad. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí nos encontramos con el baremo de que tenemos los mismos síntomas, tenemos todo lo que sí se contempla, pero al no estar la palabra fibromialgia, no entras dentro de la discapacidad. Con lo cual, no te puntúa. Síndrome de fatiga crónica sí está como invalidante. Sí que está como invalidante, está demostrado, y hay casos que está, y en la OMS ya está con el CI-11, o sea, síndrome de fatiga crónica sí. Pero nos encontramos... que lo triste de esto es que aun estando siendo reconocidas ya con un código ya bastante alto, que es el 11, ahora están trabajando con el de fibromialgia, que también tiene que estar en el 11. La Comunidad Valenciana empezamos ahora con el 10, ¿vale? Que esto ya hace años que tenía que estar puesto. Y nos estamos encontrando
Pues con lo que dice esta señora. Esta señora dice, pues eso, que no necesitamos. Que en otras comunidades si hay, es porque son privados, perdón. Tienen la carrera igual que todos los médicos, simplemente tienen voluntad de trabajar con este colectivo. Y si en la Comunidad Valenciana no hay, lo que debería de hacer la Comunidad Valenciana es traer a esos profesionales de otras comunidades y preparar a su personal sanitario de aquí de la Comunidad Valenciana, ya que se supone que la Comunidad Valenciana en la sanidad pública está muy bien mirada. Entonces, que nos incluyan a nosotros también. Claro. Porque lo que no se puede hacer, que reconozcan que si no tienen profesionales preparados para atendernos, que los preparen con médicos de fuera que están dispuestos a ayudar. Claro, es estar a la altura, responder a una realidad que está ahí y reconocida como enfermedad de la fibromialgia por ni más ni menos que por parte de la OMS desde 1992. Nos quedan pocos minutos. El pasado fin de semana se ha celebrado en Oliva las terceras jornadas sobre fibromialgia. ¿Seguiréis llamando a la puerta? Seguiremos llamando, por supuesto, y las jornadas pues súper bien. Es que no vamos a dejar de luchar. No nos vamos a rendir. ¿Y satisfacción con las jornadas? Mucho. Es una apuesta en común. Una necesaria. Apuesta en común necesaria para dar a conocer a la sociedad, tanto también a los profesionales de la sanidad que quieran asistir y que asisten, y sobre todo el tema de concienciar, ¿no? Y desde aquí agradecer al Ayuntamiento de Oliva, al Departamento de Sanidad, al concejal Miguel Monzonís, por su labor, por continuar con ellas y por no dejarnos de la mano y seguir unidos a nosotros para dar reconocimiento a estas jornadas. Siempre hay alguien que escucha, aunque pues sí, a veces sí. Quien más hace falta que escuche, pues parece ser que no... Nosotros seguimos tocando a todas las puertas, todos los grupos políticos están a nuestro apoyo, incluso el de ella. Lo que no entendemos es como dos proposiciones no de ley y ella sigue diciendo que no. Y aprobada por su mismo grupo. Y una promesa... Incumplida. Que esperemos que cambie un poquito la idea. Pero si no, nosotros estamos ahí. De hecho, bueno, estamos movilizando. Y nosotros seguiremos aquí para hacernos eco muchísimas gracias. De vuestro trabajo, de Muchas vuestra gracias. Necesidad y vuestra reivindicación. Gracias por hacernos visibles. La verdad es que sí. Es algo justo, ¿no? Algo necesario que hay que hacer. Y perdonar por no quitarme las gafas. Eso iba a decir ahora. Se me ha olvidado al principio. Es que estoy así un poco. Agradecerte que hayas ido por esa operación en el ojo, por los focos. No he podido quitarlo. Sí. Las gafas de sol, por eso te agradecemos que hayas acudido a nuestra llamada. Luisa, Irene, Bernadette, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Para hablar de lo bueno y de lo malo. Exacto. De quien responde y de quien no responde. Exacto. Gracias. Hay que decir las cosas. Sí, gracias. A ti. Pues nosaltres, el punt i final, ja veu, volíem actualitzar aquesta qüestió al voltant de la fibromialgia i el síndrome de fatiga crònica per a veure que encara resta molt per fer i que, sobretot per part de responsables polítics, siguin d'un àmbit local, provincial, autonòmic, si fas una promesa a un col·lectiu de persones que estan en una situació tan vulnerable com pugui ser, que estan patint dia rere dia aquest dolor que suposa aquesta malaltia reconeguda com a tal des de 1992 com a malaltia, la fibromialgia, per part de l'OMS, persones vulnerables, no es pot jugar amb aquest tipus de persones i decepcionar-les. Si has promès una unitat multidisciplinar per a tractar específicament aquesta malaltia, s'ha de fer el possible per habilitar-la. Nosaltres no ens cansarem de repetir-ho i de fer-nos ressò de la reivindicació. Per la nostra part, no res més. Gràcies per la seva companyia i ja saben que si tenen ganes de més, a trobar-nos així, en Teresafor. Espai dedicat a la cursa de la dona de Gandia, que tindrà lloc el pròxim dia 29, i estem amb Victòria. Victòria, bona vesprada. Bona vesprada. No. Ahir, diumenge, va haver un entrenament, perquè continuen els entrenaments, un entrenament especial perquè a motiu del dia de la dona, veritat? Sí, així va ser, ho vam passar molt bé. L'àrea d'igualtat ens va preparar alguna sorpreseta i les dones van acabar molt contentes. I bé, ja queden pocs entrenaments, ja va costant-se la fadata. Ja està el compte enrere, però el pròxim diumenge n'hi ha un nou entrenament. Crec que té a veure en les falles? Sí, serà un entrenament molt especial, serà l'entrenament faller. Este canviarem d'ubicació, serà al Prado, començarem
al Prado, pegarem voltetes per Gandia, per veure les falles i finalment ens obriran l'Ajuntament i allí farem un esmorzar per a totes les dones. I després també hem de tindre molt en compte el tema de les inscripcions que continuen obertes. Ja hi ha previst un estem en dates del canvi de preu, veritat? Sí, l'últim dia és el dia 17, l'últim dia que es pot comprar a 6 euros l'entrada i després des del 18 fins al 25 puja a 10 euros l'inscripció amb 2 euros solidaris. L'últim dia per a inscriure's és el dia 25, 4 dies abans de la cursa. Esperem que no us ho deixeu per a última hora. Que s'afanyi. Sí, sí, sí. I també anem a recordar, estem parlant de la cursa de la dona, quants més diners es recapten millor, també està aquesta vessant social, i ahir hem de parlar d'aquesta novetat que són aquestes samarretes de cotó amb el logo, així la tens posada, i a més les borses que estan a la venda, es poden aconseguir, crec, en els mateixos punts d'inscripció, no? Sí, tenim molts punts d'inscripció on també les venen, així a Gandia seria a Mateco, a la farmàcia del Paseo, a Volantins, tenim molts punts d'inscripció, també a la nostra seu, a la seu del Club d'Atletisme a Forteica, també les podem adquirir. Perfecte, molt bé. Pues la setmana que ve tornem a parlar de la cursa de la dona. Gràcies. Clar que sí, gràcies a tots vosaltres. Cada setmana, ja sabem, dilluns, parlem en aquesta minisecció de la cursa de la dona que tindrà lloc, se celebrarà aquesta edició número 13 el pròxim dia 29. Estrenem nova secció, Cultura Gandia, que ens arriba des del Departament de Cultura i així tenim el seu regidor responsable de la seva gestió, Nahuel González. Bona vesprada. Hola, què tal, com esteu? Un plaer. Bueno, un plaer. Cada setmana parlem de cultura a partir d'ara per anar oferint i que la gent prengui nota de repassar aquesta agenda que està molt apretada, afortunadament, i parlem, no?, dels diferents espectacles. Sí, és important, no?, que els mitjans de comunicació ho feu ressò, que puguem comentar cada setmana les obres que tenim, perquè la veritat és que la programació és molt ambiciosa i jo crec que la gent de Gandia a vegades li falta comunicació i el que volem és que s'enteren, no?, que s'enteren del que hi ha al Serrano, del que hi ha a la Marquesa, del que hi ha als diferents espais, i portem una programació ambiciosa que esperem que aquest programa sigui un èxit. I esta setmana anem a centrar-nos en l'oferta per al pròxim dissabte, dia 14, concert de Mònica Abraham. Efectivament, estem dins del context del mes, no?, de la dona, sí. I en aquest cas volíem fer un homenatge a les dones latinoamericanes. Mònica Abraham és una de les cantautores més importants d'Argentina, que està de gira per Espanya, i en aquest sentit ella farà també un repàs a la trajectòria d'altres dones importants, com Mercedes Sosa, com Marilena Walsh, però tant serà un espectacle molt divertit, molt emocionant, i que demostra també aquest valor que té la dona latinoamericana en un context de dictadures, com va ser exemple, no?, de canvi social. Per tant, convidem a la gent a vindre al teatre, les entrades estan venint molt bé, i esperem que durant aquesta setmana s'esgoten i tinguem un espectacle divertit. Recordem que aquest espectacle, aquest concert de Mònica Abraham, Mujer Amèrica, serà el pròxim dissabte, dia 14, a les 8 de la vesprada, i tu ja has comentat, Nahuel, que estan les entrades anticipades, es poden fer a través de via online, en la web instantticket.es o també en la mateixa Casa de Cultura, no? Es poden adquirir? Sí, és un preu simbòlic de 5 euros, el que volem és que la gent vinga. N'hi ha el dia 13 una conferència prèvia en la Casa de la Marquesa, on venen les abueles de Plaza de Mayo, que també estan dins del context de la dona latinoamericana, i estic segur que serà un dia emocionant i jo animo a la gent a apropar-se a la Casa de la Marquesa per les entrades i a gaudir d'aquest espectacle musical que serà un èxit. Anem a afegir també que estaran com a artistes convidades, estarà la Cris Arts i Murga Sempre Soñada, que també donaran el seu toc. Sí, bueno, tenim ahí els artistes locals, no?, que sempre és important que col·laboren, i en aquest cas la Cris, que és una de les dones, jo crec que més referents de la cultura de Gandia, de la cultura urbana, i la Murga de Gandia, en aquest cas animant a la gent i també fent que la gent latinoamericana de Gandia siga partícep, no?, d'aquest concert, que és important. Perfecte, recordem, concert de Mònica Abraham, dissabte, dia 14, a les 8 de la vesprada, en el Teatre Serrano. Nahuel, un plaer, i cada setmana parlem de cultura, així en Cultura Gandia. Un plaer, i esperem que ens vegem tots el dissabte i gaudim de bona cultura, de bona música i també de reivindicacions socials, com és el cas de la dona latinoamericana. Gràcies.